Bien, amigos, llegamos al segmento final de Idioma Deporte por el día de hoy. Como siempre, muy agradecidos con todo su cariño y todo su afecto, tanto los lunes, miércoles y viernes, como siempre, aquí en cada una de nuestras ediciones. Alberto, frase del día, la dejamos en expectativa. Vamos a darle respuesta. A continuación, mi meta es ser uno de los mejores de la historia o el mejor. ¿Quién lo decía, Alberto? Bueno, tenemos las opciones en pantalla y la opción correcta es la opción D. El señor Cristiano Ronaldo. Y vaya que tendrá una oportunidad en el día de hoy ante el Real Madrid, ante el FC Barcelona, de demostrar si sigue siendo el mejor o si es el mejor para muchos, odiado por unos, querido por otros. Cristiano Ronaldo, sin duda alguna, gran figura del mundo del balompié. Vamos a avanzar ahora con el US Open. El US Open que Amanda ha comenzado de manera sorpresiva. Caroline Wozniacki se retiró en el día de ayer. Lamentablemente, la tenista no pudo en lo que fue su primer encuentro de este, por supuesto, gran slam, el último de la temporada. Fue la gran sorpresa, la eliminación prematura de Caroline Wozniacki, la octava del mundo en este momento, subcampeona en el año 2009, quien perdió ante la danesa Irina Camelia Begu. Wozniacki no anda bien de su rodilla, de hecho estaba recibiendo atención en algunos pasajes de este encuentro, y bueno, de esta manera se despide una grande de lo que es el mundo tenístico. También Serena Williams ayer tuvo una gran labor, la que en busca de su título número 15 del US Open despachó 6-1-6-1 a Coco Vandeweghe de Suecia. Sí, señor, también su hermana mayor Venus venció en el día de ayer a Bethany Mattek-Sands 6-3, 6-1, y pasó también a la siguiente ronda en el día de hoy. Kevin Anderson se enfrentará a David Ferrer, Juan Martín del Potro se medirá a Florent Serra y Andy Murray se medirá a Iván Dodig. Sí, señor, y la gran atracción del día de ayer fue Novak Djokovic, quien por supuesto arrasó al italiano Paolo Lorenzi con parciales de 6-1, 6-0 y 6-1 en 79 minutos. Hizo con él lo que le dio la gana, como se dice en términos coloquiales. Djokovic avanza y se estará midiendo próximamente, por supuesto, a el brasileño Rogério Dutra Silva, quien es el número 112 del mundo. Así que de esta manera, por supuesto, el mundo del tenis, partidos para el día de hoy, como tú lo comentabas, Alberto, bien, pero bien interesante. Amigos, es el momento de despedirnos, por supuesto. Ha sido un placer compartir junto a todos ustedes y brindarles estos 30 minutos de la mejor información deportiva a nivel regional, nacional e internacional en Idioma Deporte. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción, mi compañero Alberto Ferrer Ávila junto a este servidor Edwin Palma, nos despedimos y será hasta el día viernes con mucho más del maravilloso mundo del deporte. Que estén todos muy bien. Hasta luego.